Salid deprisa, venga. Hemos tenido suerte. Bueno, yo dije que os traería y aquí estáis. Ahora no tenéis más que seguir adelante. Y detrás de esas puertas de cristales, si no lo han cambiado de sitio, os tropezaréis con Madrid. Estamos muy agradecidas, Andrés. Sin tu ayuda no nos hubiéramos atrevido a venir nunca. Va, de eso no hay que hablar. Y ahora a ver cómo te portas. Sobre todo no te olvides nunca de Cáceres. Yo sé que nos dejarás en buen lugar. Eso espero. Pues sale deprisa, conviene que salgáis con los viajeros. Bueno, pues adiós. Adiós, muchachos. Adiós. Adiós y buena suerte. Adiós, Andrés. Déjeme, señorita, yo se la llevaré. No, gracias. ¿Por qué gracias? Pero si estamos para eso. Ande, déjeme. Ya le he dicho que no, muchas gracias. Ale, si el señor tiene gusto... Claro que sí, bien dicho, señora. Yo creo que eso nos va a costar mucho dinero. Ah, pero ¿tú crees? Todo por 50 céntimos. No lo piensen más. Recuerden que por un minuto de vacilación se perdió Cuba y Puerto Rico. ¿La quieren? ¿No se atreven? Voy a darles otra oportunidad. Repetiré la operación por si alguno desea hacerse rico. Aún más difícil. Voy a mejorar mi oferta. 3 cajas, 3 de polvos dentífricos, el relámpago, la maravilla de las maravillas. Más lo que tengo en la mano derecha, todo por 1,25. Oferta única para un público inteligente. ¿Hay quien lo quiera? ¡A la una! Vamos, señores, que la fortuna solo pasa una vez. Dientes como la nieve para cautivar al novio, al marido, al recaudador de contribuciones. No lo piensen más. ¡No lo piensen más! Ah, esta para usted, y esta para usted, y esta otra por aquí. Tome, señor, tome usted. Esta para usted, y esta otra para su... ¿Cuánto crees que tendrá en la mano derecha? Nada, vámonos. Esto es para engañar incautos. Ya sabes que hemos de tener mucho cuidado en este Madrid. Mucho. ¡Qué bonito! ¡Qué ciudad tan grande! Y por ver todo esto no nos cobran nada. 175 pesetas. ¿Cómo? 175 pesetas que nos han robado. ¡Que nos han robado! Anda, come. Ya verás cómo todo se arregla. Vamos a desanimarnos por tan poco. Poco, dices. ¿Qué vamos a hacer aquí sin dinero? Sin conocer a nadie. De todas formas, no era una gran cantidad. Y aquí por una noche no se está mal del todo. De cuando en cuando damos un paseíto y entramos en calor. Peor hubiera sido si llegamos a venir en enero. Esto es una locura. Ahora me doy cuenta. No, no lo es. Tú sabes que padre nos decía que al principio lo pasaríamos mal, pero que luego todo sería distinto. Y él se equivocaba pocas veces. Recuerda sus últimas palabras. Esa voz tienen que escucharla en Madrid. Por eso hemos venido. Dios quiera que esta vez tenga suerte. No te preocupes. Cuando tarda tanto, seguro que la están oyendo cantar. Nada, nada, no hay nada que hacer. Lo siento. Mira, ya está ahí. ¡Elena! ¡Elena! ¿Qué? ¿Quién ha admitido? Naturalmente. Apenas me oyeron cantar, resultó todo muy fácil. Claro que al principio no me darán un gran papel, pero lo importante es que ya me conocen. ¿Y cuándo empezarás a trabajar? Bueno, no creo que lo arreglen enseguida. Estas cosas necesitan su tiempo. Será cuestión de 2 o a lo sumo 4 días. De todas maneras, tampoco tenemos que aceptar lo primero que nos ofrezcan. Hay más teatros en Madrid. Creo que no perdemos nada con ver otro y así después podremos elegir. Me parece muy bien. No vayan a creer que estamos con la soga al cuello. Ya se arrepentirán de no haberse decidido a tiempo. Bien, ya estamos otra vez en casa. ¿Quién iba a decirnos que tendríamos que andar así? Hemos de tomar una decisión, Elena. Ahora solo podemos esperar. ¿Esperar qué? Hasta que se decidan en el teatro, ¿cómo vamos a aguantar en Madrid? No es que quiera poner mal las cosas, pero apenas hemos comido. Aquí no podemos vivir. Créeme, hija, mejor sería que volviéramos a casa. Es lo más sensato. No, eso no. Claro que hay que decidir algo hasta que me den esa oportunidad. Esperadme. Oiga, oiga, despierte. ¿Qué pasa? No grites tanto. ¿Cree que estoy dormido? Eso me pareció. Pues hay que saber distinguir, niña. ¿Dónde quiere que la lleve? ¿Podría llevarnos a un hotel?
Claro que sí. ¿Qué clase de hotel? ¿De primera, de segunda o de extrarradio? Pues no sé exactamente. Usted nos lleva al hotel y se queda con nuestra maleta. Mañana venimos a buscarla nosotras aquí y le abonaremos el precio de la carrera. ¿Le parece bien? Pues para eso no merecía la pena haberme despertado. Tiene razón, pero nos haría un gran favor. Sobre todo a mi madre. Está bien, hombre. Es lo único que me faltaba. Empezar a cobrar en especie. Pero suba si le llevaré al porvenir, que es el único que me cae de paso. ¡Hala, suban! Muchas gracias. ¡Madre! ¡Nina! ¡Vamos! ¡Venid! ¿Qué sucede? ¿Pero dónde vamos ahora? Ya lo verás. Sube deprisa, no preguntes más. ¡Llévanos pronto! ¡Hala! ¡Arre, Espartaco, que vamos camino del pienso! ¡Caballo! Hasta mañana y muchas gracias. Vamos. Que descansen. A despertar tú. Dios mío, qué viaje. Supongo que habrá habitación. No nos faltaba más que eso. Usted es el encargado, ¿no? Uh-huh. Tome nota. Mañana a las 11 traerán nuestras maletas. Súbalas enseguida. Ahora necesitamos descansar. Será confortable el hotel. Qué viaje, Dios mío. Podremos cenar arriba, supongo. Vamos. ¿Qué hace ahí parado? Diga algo, dese prisa. Está bien, está bien. Felipe, Felipe. Acompaña a las señoras a la habitación 21. Síganme, por favor. ¿Lo entendió bien? Queremos cenar en la habitación y mañana a las 11, no se olvide. ¿Se acordará de todo? No se preocupe, déjelo de mi cuenta. Adiós. Que descansen. Hija, ¿tú crees que esto no saldrá bien? Sí, es muy sencillo. Es como si hubiéramos pagado la cuenta. Sí, solo que no la hemos pagado. No te apures. Deja que yo me las entienda con el conserje. Vamos, no podemos continuar aquí. Eso sí que sería un abuso. Ten ánimo. Sí, no te va a conocer nadie. Anda, no vaya a ser que a mamá le dé algo. ¿Qué? ¿Está usted pensando que nos íbamos sin pagar, eh? ¡Ca! Eso se ve a la legua, señorita. Llevo 20 años aquí y todavía no se me ha escapado ni uno. Sí conoceré yo a la gente. La vista es la que trabaja. ¿Trajeron la maleta? No, todavía no. Descuide que cuando llegue la subirán a la habitación. Está bien, nosotras volvemos enseguida. Oye, ¿por qué no entras a ver si decidieron algo? No sé. No creo que hayan tenido tiempo. De todos modos, convendría salir de dudas cuanto antes. Está bien. Esperadme un momento. O mejor iré a buscar la maleta. No vaya a ser que la perdamos también. Esperadme allí. Oye, no os perderéis, ¿eh? No, está muy cerca. Bueno, pues entonces hasta ahora. Me da a mí el corazón que hoy va a ser un día de suerte. Buena falta nos hace, hija. Son alegre de la danza del lugar. No hay uno que no sienta los deseos de bailar. Los motos y las motas que se abratan sin temor. ¡Avivan más la llama
de la hoguera del amor. Venid aquí, volved allá, la vuelta. Así es, perfecto. Así es como hay que hacerlo. Se animan las parejas y saltando sin cesar. Se juntan, se separan y se vuelven a juntar. No hay nadie que se rinda y en la alegre agitación. Más alta que las piernas el amante corazón. Venid aquí, volved allá, la vuelta si mejor justo, queda. Volved justo allá. Eso es. Justo, quédese ahí y déles el tono. Y ustedes... Oiga, ¿usted quién diablos es? ¿Cómo ha llegado aquí? Verá usted, traté de verle varias veces, pero el conserje no me dejó pasar. ¡Ah, el conserje! ¡Claro! Si lo vengo diciendo desde el primer día. Aquí no dejan entrar más que cotorras. Vamos a ver, vamos a ver. Usted quería cantar, ¿verdad? Ya lo creo. ¿Conoce bien la partitura? Perfectamente. Pues entonces, manos a la obra. Maestro, cuando quiera. Venga aquí, señorita. Ahí. No me diga que se han venido a Madrid con la cara y sin una perra gorda. Pues así fue, sí, señor. A usted también le parecerá increíble, ¿verdad? Pero claro, es que usted no sabe aún cómo es mi hija. Ya me voy enterando. Debe ser de las de refuerzo. No lo sabe usted bien. Ya en Cáceres, cuando aún vivía su padre, no había quien pudiese con ella. ¿Ha dicho usted Cáceres? Sí. ¿Es que hay algo de malo en eso? Pero qué va, si de ahí ha salido siempre lo mejor. Nosotros hemos descubierto América, señora. ¿Nosotros? Bueno, los de Cáceres y los de Trujillo, que de ahí mismo soy yo. No me diga usted más. Ahora me explico lo de la chica. ¿Entonces tampoco es usted de Madrid? Naturalmente. Pero si aquí en Madrid, madrileños, lo que se dice madrileño, no se encuentra ni uno. Lo que pasa es que todos lo parecen. Ustedes mismas, con una noche que han dormido al sereno, ya parecen distintas. ¡Cochego! ¡Va! Quizá haya oído hablar de mi marido. Fue organista de Santa María y le enseñó a cantar a la muchacha. Decía que como un ruiseñor. Tal vez no sea tanto, pero canta muy bien. Ya la oirá. ¡Cochego! ¡Ya va, hombre, ya va! Vamos, que tiene gracia tantos coches como hay en Madrid, irse a fijar en el mío. Bueno, creo que acabaré pronto. De todos modos, no se muevan de aquí. Tal vez pueda echarles una mano. Cuestión de media hora. Ah, y si viene la chica, que espere también. Tengo ganas de ver más despacio esa pierna. ¡Va, hombre, va! Toma, y además inglés. Tampoco va a dar vueltas en balde este tío. Hasta ahora mismo y no se mueva. ¡Va! Bien, basta por hoy. Mañana a las 3 continuaremos el ensayo. Y a ver si afinamos un poquito más, ¿eh? Señor. Quería saber si puedo volver mañana. ¿Cómo volver? Si usted es la única que no puede faltar. Luis, atienda a esta señorita. Vaya aquella mesa que allí la arreglarán todo, ¿eh? ¿Su nombre? Elena del Río. ¿Dirección? Bueno, si no le importa, se la daré mañana. Está bien, tome. ¿Qué, le parece poco? No, no, señor, me parece muy bien. Los días de función son 7 pesetas, café con leche aparte. Pero también café con leche. Carmelo Sánchez. Adiós. Adiós. Hasta luego. Oiga, ¿pero cómo entró usted? Pregúnteselo al director. Creo que piensa pedirle cuentas por no haberme dejado entrar antes. ¿Cuánto tarda? ¿Le habrá pasado algo? ¿Por qué? Yo creo que cuanto más tarde es mucho mejor. Señal que encontró algo. ¡Mamá! ¡Mira! ¡Nina! ¡Ahí viene! ¡Al fin, mamá! Ya está lo que queríamos. Me han oído cantar y les he gustado muchísimo. Y he empezado a cobrar 5 pesetas diarias y café con leche los días de función. Pero di, hija, cuéntanos, ¿cómo ha sido? Algo maravilloso, madre. Ya os contaré. Ahora marchémonos de aquí. Hemos de encontrar una habitación, algo. ¿Lo ves? Como al fin salió todo como yo te dije. Andábamos. Espera, ¿sabes? Tenemos que aguardar. ¿Recuerdas el cochero? Resulta que es de Trujillo. ¿Sí? Nos hicimos grandes amigos. No sé qué dice, que hemos descubierto América. Es muy divertido, ya verás. Y muy simpático. Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Sabe? La contrataron para cantar en un gran teatro. Le pagan un duro diario. Mira qué bien. Ahora lo que hace falta es saber dónde se meten ustedes. Este es Cayetano, el que nos llevó ayer. Sí, ya me acuerdo. Mucho gusto. No puede negar la tierra. Se la nota el temperamento, como a Cristóbal Colón. ¿Qué dice? Son cosas mías. Lo que hace falta es buscar un techo. Y creo que tengo lo que les hace falta. ¿Sí? ¿Pero nos va a llevar? Ah, no tiene importancia. El caballo y yo comemos al lado. Y poco contento que se va a poner sabiendo que lleva gente de la tierra. ¡Andando!
aquí en la esquina. Pasen, pasen. Oye, Benita, ¿tienes aún libre el piso de arriba? A ver qué remedio. Pues ya tienes inquilino. Si hace falta fianza, yo respondo. No hace falta. Para lo que van a durar, toma la llave. Está tal como lo dejó el francés. Y a ver si estos no se van sin pagar. Descuida. Suban. Bueno, esta es la casa. No es precisamente la del Duque de Alba, pero al fin y al cabo es una casa. Pues a mí me parece muy bien. ¿Y cuánto hay que pagar? ¡A poco! Si llegan a aclimatarse, con poco dinero hacen la fiesta. Bueno, tiene algunos inconvenientes. Pero hasta que la chica no salga adelante, no pueden andarse con remilgo. Por de pronto aquí van a tener que dormir la siesta. No, nosotros no tenemos costumbre. Eso nos es igual. Aquí no les será lo mismo, no, háganme caso. Ah, me olvidaba de otra ventaja. Que como yo vivo aquí al lado, siempre podré acercarles al centro. Es decir, que el transporte lo tienen ustedes asegurado. Gracias, Cayetano. ¿Cómo podremos pagarle tantas molestias? Ya me cobraré cuando la chica debute en el Real. Bueno, les dejo. Gracias por todo lo que ha hecho. Ya procuraremos pagárselo. Muchas gracias. No hay de qué. ¡Hasta mañana! Ah, oiga. Usted sabrá preparar bien el gazpacho extremeño, ¿verdad? Pues claro, de eso ya entendemos un poco. ¿Con su pan bien majadito, su vinagrillo y su poco de cebolla? Desde luego. Pues a eso sí que me apunto yo el primero, porque va para 3 años que no pruebo uno de ley. Y con eso ya estamos cumplidos. Hasta luego, ¿eh? Adiós. 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 Todo va resultando mejor que lo habíamos pensado. Sí, hija. Dios parece que aprieta alguna vez, pero no ahoga. ¿Podemos poner el retrato de papá ahí? Claro, hija. ¿Te das cuenta? Él no se equivocaba nunca. Ya estamos donde quería vernos. Tal vez él hubiera deseado algo mejor para nosotras, pero no importa. Esto no es más que el principio. Y mientras tanto, no es poco disfrutar de esta paz, de esta tranquilidad. ¿Pero qué pasa, Dios mío? Parece que se acaba el mundo. Espera, voy a ver. Parece una banda de música. ¿Te acuerdas que Cayetano dijo que tendríamos que dormir la siesta? Este debe ser el motivo. Pero qué bárbaros. Nunca oí tocar de ese modo. Buenas noches. No es un fantasma, ¿verdad? Perdone, me parece que la asusté antes. ¿Quién es usted? Me llamo Pablo Iriarte, pero puede llamarme Pablo. Al fin y al cabo nos une la misma desgracia. No le entiendo. ¿Usted va a vivir aquí? Desde luego. Pues es muy sencillo. Ni usted ni yo podremos dormir hasta después de las 12. No. Le choca, ¿verdad? Es la banda de Vicálvaro, ensayan aquí. ¿Todas las noches? No, solo 3 veces por semana. Cuesta algo acostumbrarse, pero después hasta se les echa de menos. Y ahora tengo gran curiosidad por saber quién es usted. Acabamos de llegar a Madrid. ¿Con sus padres? No, con mi madre y mi hermana. Entonces quedarán mucho tiempo. Naturalmente. Hasta ahora no nos ha ido mal del todo. Tengo un contrato para cantar en el Lírico. Aquí se pueden hacer grandes cosas. Esta es una gran ciudad. Sí. Como grande ya es grande. Y tan bonita. Qué bien hicimos en venir. Bueno, a todos nos sucedió lo mismo. Pero no conviene hacerse muchas ilusiones. Aquí dicen que cada media hora entra un provinciano por la Puerta del Sol dispuesto a conquistar Madrid. Algunos lo consiguen. Los demás pudimos ahorrarnos el viaje. A lo mejor usted tiene suerte. No se preocupe, de eso estoy segura. Parece que han dejado de tocar. Buenas noches. Buenas noches. ¡A
agarre, Espartaco. Claro, tiene usted razón. Sí, tocar, tocan un poco fuerte. Y es que en Vicálvaro se echan unos pulmones. Pero yo pensé que siendo ustedes del oficio siempre molestaría menos. Sí, desde luego. Pero deben ser muchísimos, ¿verdad? 9 nada más. Yo también tuve curiosidad por contarlo. Pero con cada trombón, que ya los hubieran querido en la guerra de Cuba. 20 inquilinos llevan despachados en un año. Diga, ¿y el vecino de la otra terraza está ya mucho tiempo? Bueno, es que a ese le va a ser difícil moverse de ahí. Porque como no venda sus cuadros en la verbena, me parece que le van a salir canas aguantando a los de Vicálvaro. Y es lástima porque parece buen chico. Buenos días. ¿No tienen ustedes calor? Vete, niña. ¿Por qué? Yo estoy en mi terraza. Perdonen si les he molestado, pero a cualquiera le hubiera extrañado verles con esos trajes. Y dale. Oye, niña, ¿por qué no nos dejas en paz? Pero quieren ustedes hacer el favor de posar como Dios manda. Desde luego. Pero ¿por qué no les espanta usted la concurrencia, don Pablo? ¿Qué sucede? La chica quiere... Ah, ¿eres tú? No quería molestarle, pero me chocó tanto. Están graciosos, ¿verdad? ¿Qué representan? ¿Quieres verlo? Pasa a mi estudio y lo comprenderás enseguida. Pues ahora mismo voy. Pasa, pasa. ¿Te gusta? Ya lo creo. Ah, por eso se estaban tan quietos. Si hubieras venido la semana pasada, hubieras encontrado a los gordos. ¿Y tu hermana? Ah, pero ¿usted la conoce? Mucho. ¿De Cáceres? No, de aquí, de Madrid. Mira la mosca muerta. La conoció en el teatro, ¿verdad? Puede. Y le gusta, ¿no? Mucho. Como a todos. Pues perderá el tiempo. A mi hermano no le interesa más que el canto. Es una cerebral. Malo, malo. ¿Y es una cerebral con novio? ¡Qué va! Hasta ahora yo se los pisé todos. Claro que no me quedé más que complácido. Le advierto que no es un cualquiera. Es el hijo del confitero de la plaza. Oye, ¿y dónde está esa plaza? Pues ¿dónde ha de estar? En Cáceres. ¡Nina! ¡Voy! Me llaman. Ya volveré otro ratito. Y si no le marchan bien las cosas con mi hermana, ya le diré su punto flaco. ¡Nina! ¡Voy! Hasta luego. Adiós. En busca de mi primo, mi tío vino acá. Y yo solo por verte le quise acompañar. Por mí. Por ti lo bodas. Oh, qué felicidad. Él sí que fue mi encanto. Escucho una vez más. No puede ser. Esto no puede ser. ¿Cómo voy a sustituir yo a Lili? ¿Dónde se habrá metido esa mujer? Pues me va a oír. Hoy ya lo creo que me oye. El día que yo me desate... Esta mujer es insoportable. No la aguanto ni un día más. No puede ser. No, señor. Todos los días igual. Si el ensayo es a las 5, ella llega a las 6 o no llega. Y si llega, no quiere cantar. Desastroso. Pues bien, esto tendrá que terminar algún día. Ya lo oyen ustedes. El director de la compañía tiene que suspender el ensayo para ir a buscar a Lili. Vamos, Sergio. No seas niño. Oh, Lili, perdona. Pero estoy muy nervioso. Contra ti no iba nada, ¿sabes? Es el calor, los nervios. No estarás muy cansada. Podemos empezar, ¿verdad? Cuando quieras. Vamos, maestro. Es el de vino ruso, feliz casualidad. Aquí guardias prudencia que pueden observar. En busca de mi primo, mi tío vino acá. Y yo solo por verte le quise acompañar. Por mí, por ti lo verás. Oh, qué felicidad. Él sí que fue mi encanto. Escucho una vez más. Siempre lo escucharás. Sergio, avísame cuando acabe de destrozar la partitura a esa señora. Lili, escúchame, por favor. Esa mujer me carga. Te lo dije desde el primer día. No me lo dijiste, Lili, no me lo dijiste. Está bien, puede que no te lo dijera, pero me carga. Te carga, te carga. ¿Y qué puedo hacer yo ahora? No sé, busca otra. Suspende la representación, eso es cuenta tuya. Claro, busco otra, suspendo la representación. Si cautas del teatro, me llevan a la cárcel. Dios mío, me estoy volviendo loco. Que esto no puede ser, no puede ser. Hay que buscar una solución. Bueno, voy a tratar de arreglarlo. Escúcheme, Susana. Lo mejor es que se vaya usted ahora. Ya conoce a Lili. Está muy excitada. Pero yo encontraré una fórmula. Bien. Si no la encuentra, ya sabe la cláusula 15 del contrato. La que no quería usted aceptar. Ah, sí, sí, la recuerdo. Se le pagará la indemnización. Lo arreglaremos todo. Pero ahora váyase, por favor. Está bien. Y no haga demasiados esfuerzos por arreglarlo. No me interesa mucho. Buenas tardes.
Sí, puede ser. Escuche, usted nos puede sacar del apuro. ¿Qué repertorio tiene? Pues la Traviata, la Bohème, Marina, la Revoltosa... No, pero esta que estamos ensayando, ¿la domina bien? Sí, sí, claro. La canté en Cáceres en una fiesta. Magnífico. Entonces usted va a sustituir a Susana. Luego hablaremos de las condiciones, ¿eh? ¡Enhorabuena, chica! Eso es entrar con el pie derecho. ¡Enhorabuena! ¡Qué suerte tiene! Hemos tenido suerte, Lili. Esa muchacha dice que conoce la partitura y nunca ha cantado en público. Es lo que habíamos soñado siempre. Bien. Creo que puede servir. Perfecto. Vamos a continuar. Señorita, esta noche tendremos que ensayar hasta muy tarde porque mañana es la representación. ¿No le importa que repasemos toda la obra? No, solo que tendré que avisar a casa para que no me espere. No se preocupe, ahora irá el avisador. Vamos, maestro. El dúo. Tómate la leche. Apenas has cenado. ¿Cómo que no he cenado? Por lo menos igual que tú. Te juro que no me queda sitio para ese vaso de leche. Anda, bébetelo. No, yo tampoco tengo más apetito. Es que hemos cenado mucho, ¿verdad? ¿Para qué vamos a engañarnos? Hemos cenado muy poco. Pero a Elena le gustará tomar algo cuando llegue, ¿verdad? Anda, acuéstate. Pero si es muy pronto. Acuéstate. Bien, pero despiértame cuando llegue Elena. De acuerdo. No vaciles, no dudes, no temas, huyamos de aquí. Cante un poco más bajo, no vayamos a tener otro conflicto. Genial, Lili, maravillosa. Estás de voz mejor que nunca. Mañana vas a arrebatar al público. No hay quien pueda competir contigo. Bien, mañana a las 5 aquí. No saldrán hasta después de la representación. Tenga cuidado al salir, no se le vaya a tomar la voz. Mañana tendrá un gran éxito. Ya verá, ya verá. No estaba en la terraza, ¿verdad? ¿Quién? Vamos, no te hagas la interesante. ¿Quién ha de ser? Él. Nos hemos hecho grandes amigos. Es simpatiquísimo. Y creo que te conviene. ¿Qué hablas? Le dije que cantabas mañana y dice que va a ir a oírte. ¿Eso le dijiste? No andarás intrigando como siempre. ¿Qué más le has dicho? Yo nada. Fue él el que me preguntó si tenías novio. Ah, ¿te preguntó eso? Uh-huh. Bueno, calla, está bien. Voy a despertar a mamá. ¡Mira el cochino gato! ¡Eh, hola! ¡Qué lástima con lo rica que debía estar! Admirable, Lili. Deliciosa. Volverás loco al público esta noche. Cada día estás más joven. ¿Quién es? ¿Quién ha de ser? La chica que va a darte la réplica esta noche. Tiene una gran voz, ¿eh? Demasiada. ¿Crees que fui un poco injusta con Susana? ¿Qué quieres decir? Tal vez estuve muy dura con ella. En fin de cuentas, como tú decías muy bien, tiene su prestigio.
Mira, mira que te conozco, Lili. Tienes que aceptar a esa chica. Tienes que aceptarla. Está ya anunciada. Solo falta una hora. Lili, querida, tú en el fondo eres razonable. ¿Qué daño puede hacerte esa muchacha y la otra que no va a querer volver? ¿Qué le digo? ¿Qué voy a decirle? Lo que te parezca. Eso lo dejo a tu inspiración. A mi inspiración, pero ¿cómo voy a explicarle? Estará ya vestida para escena. ¿Tú crees que es tan fácil? Yo no he dicho que sea fácil. Busca cualquier excusa, la que quieras. No me gusta dar oportunidades. Pero eso puede ser un fracaso. No te preocupes. ¿Olvidas que la gente viene para escucharme a mí? Y ya que tú no sabes administrar mis intereses, tengo que velar yo por ellos. ¡Vamos! ¿Qué haces ahí como un idiota? Voy, voy. ¿Idiota? Sí, en eso es en lo único que tiene razón. Vamos bien. No me gustaría que desentonáramos con ella. ¿Crees que desde el paraíso lo van a notar? Como no sea en el modo de aplaudir. Y date prisa, ya está ahí Cayetano. Anda, no te preocupes, madre, si vas muy bien. Vamos, vamos. Oye. Me hace el favor, el camerino de Elena del Río. Ese es. Gracias. De nada. ¡Adelante! Ah, pero ¿es usted? Sí, soy yo. Y usted es... claro. Perdone, no hago más que decir tonterías. Venía para rectificar lo que le dije la otra noche. Ha tenido usted suerte. Me alegro de haberme equivocado. ¿Cree que gustaría al público? Si les hace la misma impresión que a mí, creo que gustaría aunque no cantase. ¿Por qué ha venido? Me enteré por Nina. Ella misma encargó las entradas. Creo que me localizará por el modo de aplaudir. Arriba, ¿sabe? Gracias, Pablo. Le agradezco que haya venido. Bueno, pues, que tenga suerte. Hasta luego. Ah, por poco me olvido. Es costumbre enviarlas después del éxito, pero yo se las entrego antes porque estoy seguro de que triunfará. Ojalá no se equivoque. No, estoy muy seguro. Que no me cae bien, ¿verdad? Ya me lo presumía. Que se lo quite. ¿Molestará a los demás? Claro. Bueno, esta noche se va a aplaudir aquí por toda la provincia. No puede ser, no lo comprende. No puede hacerme eso. Cálmese, se lo ruego. Es un poco delicado, de acuerdo, pero son las circunstancias. Usted no perderá nada. Se le pagará todo, se le dará una indemnización. ¿Para qué quiero yo eso? Mi madre, mis amigos han venido. Están ahí. Esta era mi gran oportunidad. Sí, eso dice ella. Por algo no ha querido dársela. Pero bueno, ¿no era aquí donde tenía que cantar? Pues entonces que el cuerno pasa. Sí, sí. Pero bueno, yo tengo tanta educación como usted. Pero bueno, yo que siempre de los hombres me burlé. Yo que siempre de los novios me reí. Yo que nunca sus lisonjas escuché. Quiero ver si me ha olvidado el muy bribón. Quiero ver si su palabra cumple fiel. Y si
nos ha fastidiado. Esto es una estafa y de mí no se ríe nadie. No se ponga así. Cálmese, Cayetano, el escándalo sería peor. No, si lo que conviene es armarla y bien gorda, señora. Usted déjeme a mí y espéreme fuera. Ay, oiga, joven, ¿quiere decirme que por aquí? Es que no sabe usted, ¿eh? Pues eso me estaba yo preguntando, porque yo pagué para escuchar a Elena del Río. Aquí está su nombre. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que que yo pagué para escucharla y lo ha cantado? ¿Qué me dice usted ahora? Pues que tenga paciencia. Si no cantó hoy, puede guardarse el papel como recuerdo. Ay, qué gracioso. Eso me lo va usted a repetir fuera de la madriguera. ¡Está loca! ¡Los locos! ¡No! ¡Ay, usted se tiene que comer el flamada! ¡A mí de qué, hombre! ¡A mí de qué! ¡Pero a mí de qué, hombre! Mira, ya está ahí. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó? Nada. Se han burlado de mi madre. Se han burlado de nosotras. Venga, sin empujar. Hala, vámonos para casa. No vale la pena llorar por toda esta basura. Lo siento, Elena. No sabe cómo lo siento. Ya lo ve. Se va cumpliendo todo como usted lo dijo. No se ha equivocado. Escuche, no piense que este es un fracaso definitivo. Ni siquiera la han dejado cantar. De haberlo hecho, las cosas hubieran sido distintas. Ya se lo dije. No es fácil la lucha aquí. Usted cree haber fracasado esta noche. Yo llevo fracasando mucho tiempo. Pero hay que seguir. Mañana lo verá todo de otro modo. Hágame caso. A mí me ha sucedido muchas veces lo mismo. La muestra basta un botón. ¿Todo lo canta tan mal? Pues sí que pueden ustedes exigir mucho. ¡A hueque! No hay negociado de reclamaciones. ¡Otra! ¿Usted viene por lo del anuncio? Sí. ¿Sabe usted cantar la viejecita? Bueno, lo intentaré. ¡Ataca, Cosme, que hay prisa! Que baile contigo.
pasaron y no vuelven más. Es que no les gusta. Que no nos gusta. Nos ha dejado usted pegados. Siéntese, no se acalore. Cosme una silla. Maravilloso. Para usted ha sido la fortuna. Pero no entiendo. ¿Quieren explicarme? Lo va a entender enseguida. Usted tiene la voz. Nosotros la esquina de Fornos. Madrid es nuestro. Pero entonces se trata de pedir limosna. ¿Cómo limosna? Esto es arte. Arte puro. Solo que a la intemperie, claro. Ya entiendo. Creo que me he equivocado. ¿Cómo he equivocado? Estoy poniendo en sus manos el dinero y casi la inmortalidad. ¿Sabe usted lo que renta la esquina de Fornos? No lo ha pensado, ¿verdad? Pues yo sí. 15 mesas a 4 clientes. Por mesa suman 60 clientes. Naturalmente no van a estar sentados toda la tarde. Segundo turno, 60 clientes más. ¿Sabe usted la gente que transita por la acera de Fornos? Pongamos 1.000. 2.000 de estos, un 10%, se sacuden seguro. En números redondos pueden corresponderle a usted muy bien 100 reales diarios. ¿Es o no es la fortuna? No lo niego, pero yo buscaba algo más seguro. ¿Más seguro que esto? Ah, claro. Usted teme que alguien nos quite el puesto, ¿no? Pues sepa usted que eso es lo más seguro del negocio, porque aquí, para entre los dos, Canalejas está con nosotros. ¿Lo cree o no lo cree? Sí, señor, lo creo. Tendrán ustedes un gran éxito. Y si además ese señor tan importante, pero yo no puedo, gracias. Muchas pero gracias. Oiga. Adiós, buenos días. Pero oiga. ¡Maldita sea! Con esa mujer y la cera de Fornos hubiéramos acabado todos rentistas. Nada, lo dicho, cuplés ligeros o cante andaluz. Fuera de eso no puede serme útil. ¿Pero usted cree que yo podría cantar algo de eso? Mire, joven, llevo discutiendo con usted media hora. Esto es un establecimiento divertido. La gente viene a comer bien y a olvidarse de todo. Hasta de la zarzuela y de la ópera. ¿Me ha entendido ya? Creo que sí. Entonces, ¿qué podría hacer? Voy a darle un consejo. Salga por esta puerta. Siga por el pasillo. Luego tire calle arriba. En la esquina encontrará una iglesia. Creo que por ahora es lo que mejor le va a sus condiciones. En resumidas cuentas, que si algún día cambia de opinión, ya sabe dónde encontrarme. Muchas gracias. Buenas tardes. Perdonen. ¿Qué desea? Pues realmente no lo sé. Pasé frente a la iglesia y tal vez a usted le extrañe, pero lo que yo necesito de verdad es cantar. ¿Cantar? ¿Dónde? Pues aquí. No sería posible. Ya lo he hecho otras veces. Mi padre era organista de una iglesia de Cáceres. En realidad, a usted se lo puedo decir. Tenemos grandes apuros y no sé quién puede ayudarnos. Creo que si me oyeran cantar, tal vez les convencería. No hay ningún precedente. Cantar aquí resultaría un poco difícil. Pero creo que ha llegado usted en una buena ocasión. Precisamente estas señoras preparan algo para esta noche. Señora Marquesa, por favor. Parece una cosa providencial. Ustedes necesitaban una cantante para completar su programa de esta noche. Aquí la tienen. Prueben su voz y ya me dirán si pueden hacer algo. Ya sabe que en esa fiesta se reunirá lo mejor de Madrid. No importa. Espero hacerlas quedar bien. Confíen en mí. Pues teniendo interés, don José, vamos a hacer esa prueba enseguida. Oye, ¿es verdad que este chocolate engorda tanto? No tienes más que verlo porque te extraña. No, lo digo porque mi madre no debe saberlo. Si lo supiera, creo que nos lo serviría a todas horas. Debe alimentar mucho. Muchísimo. ¿Tú lo has probado? No, yo prefiero los huevos con patatas fritas. Y yo también, desde luego, pero abundan tampoco. Aquí está su comida. ¿Dónde la pongo? Déjela ahí, sobre la mesa. Hoy no le toca vino. Se me fue todo el capital en las albondiguillas. Vaya por Dios. Otro día será. Y a ver si acierto con el pulso. Debe ser ya tarde. Se nos ha ido el tiempo volando. Huele muy bien. No me he dado cuenta. Apenas tengo apetito. Destápalo, a ver qué han traído. Hay dos platos, uno con un huevo y patatas fritas y otro con albondiguillas. Mira qué bien.
Oye, ¿qué hace ahora tu hermana? Hay 5 y creo que están con guisantes. ¿Cuento también las patatas? ¿Para qué? No pienso probarlas. Oye, me harías un gran favor si me ayudases a comer eso. Es una lástima que se pierdan. No, no, señor. En casa comemos muy bien, ¿sabe? Ya lo supongo, pero al menos pruébalo. Dime si las albondiguillas están en su punto. Anda, hazme ese favor. Están riquísimas. ¿Tienen piñones? Pues no me he dado cuenta. Anda, prueba otra y dímelo. Sí los tienen y muy ricos. Y sabes, he cambiado de opinión. Voy a comer contigo. ¿De verdad no quieres? Mira que me lo acabo todo. Hazlo, mujer. ¡Nina! ¡Nina! ¿Qué haces aquí? Pase, pase. Le pedí, por favor, que me acompañara. Ya le dije que no tenía apetito, pero tampoco quise desairarle, ¿verdad, Pablo? No lo mire. Es horrible. Usted cree que fracasó ayer. Yo vine aquí dispuesto a pintar obras de arte y ya ve lo que hago. Yo pinto algo mejor que eso. Mire, esto no está mal. Son preciosos. A la gente no le interesan nada. Ellos quieren lo que se dice una gran firma. Y eso cuesta mucho tiempo y bastante suerte. Claro, pero ha hecho usted algo por ayudar a la suerte. Yo creo que el éxito no viene a buscarnos a casa. Si supiera todo lo que hice por cantar esta noche en un salón de Madrid, no se lo creería. No habrá hecho más que yo. A pocas exposiciones he dejado de acudir. Ahora mismo tengo cuadros en París y en Venecia. Ya verá el resultado. Yo creo que ni los desembalan. ¿Entonces vas a cantar esta noche? No podré yo oírla. No, esta vez prefiero que lea los comentarios en el periódico. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Estoy segura que esta noche será decisiva para nosotras. ¿Te has dado cuenta, madre? Toda la gente importante de Madrid estará allí. Mañana hablarán de mí los periódicos, todo el mundo. Mañana empezaré a ser conocida. Ya está ahí, Cayetano. ¡Anda, no vayas a llegar tarde! Sí, hija, mejor que no te hagas esperar. Nosotras rezaremos desde aquí para que tengas un gran éxito. Adiós, madre. Adiós, hija. Adiós, Nina. Cuidado con el traje, que mañana hay que devolverlo. Lo que siento es que no podáis venir. Más lo siento yo, pero con estos zapatos se iba a notar que somos muy pobres. Adiós, Elena. Adiós, hija. Adiós. Pensando en el que la quiere, suspira la veneciana. La luz de la... No, no, por Dios, ahora no puede ser. Piense que tiene que actuar enseguida. Después comerá. Traiga una limonada para la señorita. Pero si yo lo que tengo es apetito. Después, después. Beba, beba. Continuemos. Y ahora, mientras escuchan a la joven cantante Elena del Río, recogeré la postulación para los niños de los arrabales. Yo espero de vuestra caridad que haréis honor al esfuerzo de los que hemos organizado esta fiesta. Les presento a Elena del Río, que cantará para ustedes la canción veneciana del Carro del Sol, original del joven compositor Maestro Serrano. Ahora va ella. Vais a ver lo que es Elena. Calladito. Volando en las aguas viene la góndola veneciana que en el canal se detiene bajo el alféizar de su ventana, de su ventana llena de flores. Quiero toma, candela, de Cáceres nada más que la niña. Oye, es que aquí en Madrid también las hay de las buenas, ¿eh? Pero como esta, di, ¿tú has escuchado un ángel como este? Pero si se le ven las plumas. Paleto, que eres un paleto. Claro de luna
aplaudes, te rompo los morros. ¡Aplaudid! ¡Viva Cáceres! Muchas gracias. Mire, mire el bien que ha hecho. Mañana muchos pobres bendecirán su nombre. Hay mucha gente que pasa hambre. Nosotras no sabemos lo que es eso. Pero vea, vea, fíjese bien. Sí. Es hermoso ayudar a los que carecen de todo. Sirvan, sirvan a la señorita cuanto quiera. No han dejado más que esto. Beba, porque de verdad ha tenido usted un gran éxito esta noche. ¡Madre, madre! Mira, Elena, viene lo de la fiesta. A ver, a ver. Aquí, aquí está. Mira que letrotas más gordas. El salón ofrecía un aspecto deslumbrador, en el que brillaban los magníficos tapices gobelinos de la casa. El menú cuidado hasta el mínimo detalle. De verdad que era algo impresionante. Varios artistas actuaron a satisfacción de un público distinguido que premió con aplausos las distintas intervenciones. Sigue, sigue. Aquí termina. No dice más. Pero entonces, ¿tu nombre? Ya lo ves. Se han olvidado de mí. Un coche ante la puerta. Suben dos caballeros muy distinguidos. Vienen aquí. ¿Aquí? Sí, claro. Yo misma los vi entrar. Pues habrá que asear esto. Esconde esta ropa. Coloca bien esta silla. Yo voy a arreglarme un poco. Dios mío. ¿Tú crees que esto les parecerá bien? Creo que no. Si son de los que estuvieron en la fiesta, les parecerá fatal. ¿Tú qué sabes? Sí. Sí, señor. Aquí vive un pintor. En la guardilla de la izquierda. Gracias. Daos prisa. Ya deben estar ahí. ¿Qué tal, Pablo? Chris Nathanson de las Galerías Unidas. Ya habrá oído hablar de él. Sí, señor. ¿En qué puedo servirles? Siéntense. Excesiva bohemia, ¿no, Iriarte? Demasiada para un pintor de sus condiciones. Díganme qué sucede. Por de pronto, una buena noticia para usted. Nuestro Museo de Arte Moderno ha adquirido dos de las obras que mandó a París. No. Así es. De su futura producción he venido a entenderme con usted personalmente. ¿De mi futura producción, dice? Mi representante en España, Simón, tratará con usted tanto de la exclusiva de sus exposiciones en mi galería de París como si le conviene la adquisición de su obra durante un periodo, pongamos, de 3 años. Sí, sí, muy bien. ¿3 años? Están ahí. ¿No se habrán equivocado de puerta? No lo creo, madre. Me interesa muchísimo. Ahora lo importante es que se decida venir conmigo a París para formalizar esas ventas. Solo por unos días. Luego Simón se ocupará de su nuevo estudio y de otros pequeños detalles. Hasta la noche. Enhorabuena. Adiós y muchas gracias. Adiós. Abre. Ya está aquí, ya está aquí. Tenía que llegar algún día a la fortuna, Elena, la fortuna. ¿Qué ha pasado? Lo más inverosímil. He vendido mis cuadros en París. Me ofrecen un contrato espléndido. Por favor, un vaso de agua porque me va a dar algo. Voy. Elena, cuando menos lo esperaba, ¿no crees que esto es un milagro? Sí, sí. Me voy esta noche a París, pero volveré pronto. Y entonces, Elena, tú sabes lo que quiero decir. Gracias. Hasta luego. Tengo que ir a prepararlo todo. No sé si podré volver. El tren sale a las 10. Prométeme que irás a la estación. Usted la dejará, ¿verdad? No tengo a nadie aquí. No tengo más que a ustedes, mis únicos amigos que se alegran de esto tanto como yo. Hasta luego, Elena. Adiós, Nina. Adiós. Vaya un tío con suerte. Debe dar mucha alegría conseguir lo que él ha conseguido. Sí, mucha. ¿Espera usted a alguien? Sí, esperaba a unos amigos, pero no han venido. ¿Por qué lloras? Por nada. ¿Hubieras preferido que esos señores preguntaran por ti? No lloro por eso, cállate. ¿Crees que Pablo volverá? ¿Quién sabe?
Es casi seguro que se olvide de nosotros. Bueno, de mí es posible que se olvide, pero lo que es de ti, ese lleva el anzuelo bien adentro. Si lo sabré yo. Uy, callo. ¿Y si me dejara atender a los clientes? En menos de 2 semanas le doblaba la parroquia. Menuda maña me doy para esas cosas. Buenos días. ¿Quién despacha aquí? Ahora mismo voy. Déjeme a mí. Hola, buenos días. Desde el escaparate me dije, ¿qué pelo tan bonito tiene esta señora? ¿Es rizado natural? Sí, es natural. Mi madre ya lo tenía así. Yo lo he desarrollado con untura de aceite de coco. Pues huele muy bien. Tiene que darme la receta. ¿Qué le sirvo? ¿Tienes almendras tostadas? Las tenemos tostadas, fritas y garrapiñadas. Ahora, si lo que buscas es hacer una buena salsa, tenemos algo mucho mejor. De verdad estoy enamorada de su pelo. ¿Por qué no prueba hacer la salsa con aceitunas rellenas y un poquito de trufas? Toma, porque me costaría muchísimo más caro. ¿Y qué más le da si la que va a pagar es su señora? Quita usted de otras cosas y ya me dirá mañana cuando me traiga la receta lo bien que le supo a su señora. Se lo pongo, ¿verdad? Bueno. Las almendras también se las pongo por si acaso. Bueno, como quieras. ¿Cuánto es? 2.20, pero págueme solo 2. Los 20 son la bonificación de la casa. Muchas gracias. Bueno, adiós, hasta mañana. Adiós, y no se olvide de la receta, pero qué maravilla de pelo. ¿Verdad que sí? Tome 2 pesetas. ¿Qué le ha parecido? Estupendo. Desde ahora te quedas en la tienda. Pues voy a pedirle un favor a cuenta de lo que me vaya a pagar. Se trata de unos garbanzos, un poco de chorizo, tocino y este bote de mermelada. ¿Puedo llevármelo a casa? Mucho sueldo me va a resultar, pero por ser la primera vez... Gracias, muchas gracias. Ahora vuelvo. Madre, mira lo que traigo. He conseguido un empleo en la tienda de la esquina. Desde hoy no pasaremos apuros. Fíjate, garbanzos, tocino, chorizo y hasta mermelada. ¿Eso has hecho? Déjame que te bese. Pero si todo ha sido muy fácil. Es igual, lo que importa es que tú, la más pequeña, has traído algo a esta casa. ¿No crees que sería mejor que volviésemos a Cáceres? No, madre. Yo sé cómo arreglar esto. Puedo cantar algo más alegre, si le parece... Hasta canciones andaluzas. Déjenme probar. Verá cómo resulta bien. ¿O es que no le gusta mi voz? De la voz no tengo nada que decir. Lo que me escama un poco es su aire de monja. Ya lo verá. Estoy segura de que me aplaudirán. Bien, haremos una prueba. Cantará por la tarde. Y si resulta, veremos de ponerla después de la cena. ¿Cuál es su nombre? Todo ha ido demasiado bien para mí. Desde ahora puedo decir que empiezo una nueva vida y tú has de tener un lugar en ella. Estoy seguro que después de tu gran éxito en la fiesta, las cosas habrán mejorado mucho para ti. Tal vez a mi vuelta podré escucharte en un gran teatro donde tú mereces ser aplaudida. Entonces juntaremos los 2 éxitos, el tuyo y el mío. Señorita Rosales, va a empezar su número. Siempre duerme Madrid, entre nardos en flor.
cantar y bailar. Queda un organillo, queda una verbena, quedan tres pañuelos y una falda de percal. De Madrid al cielo y una cajerita para poder verlo y poder siempre soñar. Porque en esta tierra pasan tantas cosas que al final de todo no pasa nada. Muy bien, gracias. Busque un coche. ¿Vamos a la carrera de San Jerónimo? No, antes tengo que ir a mi antiguo estudio. ¿Le acompaño? Gracias, nos veremos después. No tarde. Estoy impaciente por enseñarle su nuevo departamento. Verá cómo le gusta. Oye, ¿por qué no me llevas? Me aburro mucho aquí. No puede ser. No sé si a mis alumnos les gustaría. Puedes decir que soy tu ayudante. No sé por qué no me dejáis volver a la tienda. Después de todo, era muy divertido. Anda, ve a abrir. ¡Qué alegría! ¡Pero si es Pablo! Elena, ¿creían que no iba a volver nunca? Pues ya estoy aquí. Ah, una cosa importante, que no cambie esta calle tan fea por todos los bulevares de París. ¡Pablo! Mire lo que les traigo. Este bolso para usted. ¡Oh, qué precioso! Y este sombrero para ti, Elena. No te quejes, es el último grito de la moda. Y para ti, Nina, un vestido maravilloso. A ver, a ver. Si lo vieran en Cáceres. ¡Qué bonito! ¿Puedo ponérmelo ya, madre? No, espera. Porque esta noche nos vamos a cenar los cuatro juntos para celebrar mi regreso, ¿de acuerdo? Lo siento, pero no podrá ser. Yo tengo que trabajar. Bien, pero después... Después será ya un poco tarde. Me alegra tu vuelta, Pablo, y te agradezco los regalos. Ahora tengo que salir. Está bien, te acompaño. Adiós, Pablo, y muchas gracias por el regalo. Adiós, señora. Adiós, Nina. Adiós. ¿Verdad, madre, que hacen la gran pareja? Ya lo creo. Pero, niña, ¿qué cosa se te ocurre? ¿Por qué no quieres que te lleve? No, prefiero ir. Bien, entonces voy contigo. Si no te importa, preferiría ir sola. ¿Pero qué te sucede, Elena? Te encuentro distinta. No me sucede nada. Únicamente que tengo que trabajar y que prefiero ir sola. Escucha, Elena. ¿Tú sabes por qué he vuelto de París? No lo sé, pero ahora... Ahora se me hace tarde. Adiós, Pablo. ¿No puedo ir contigo? No, de verdad. No puedes venir. ¿Cómo? ¿No te vas con Elena? Sí, salimos juntos, pero... Oye, ¿qué pasó durante mi ausencia? Nada, ¿por qué? Lo digo porque la encuentro un poco rara. ¿Tú sabes si durante mi viaje alguien...? Ah, vamos, de eso ni la más pequeña muestra. Pues buena soy yo para esas cosas. ¿Entonces qué sucede? Ya te lo dije en otra ocasión, que es tonta y eso tiene muy mal arreglo. Si en vez del sombrerito le traes una estaca, las cosas estarían a punto de caramelo, si lo sabré yo. Las de Cáceres somos así de duras. ¿Y sabe a qué se dedica? ¿Eh? ¿En qué trabaja Elena? Ah, algo y decir de que daba clase de canto. ¿Hace mucho que no la ve? Casi todos los días, pero bueno, mucho pregunta usted por la chica. No, no es por nada. Ya, ya. Me parece que le ha picado a usted la tarántula de Extremadura. ¿Qué? Que está usted muy pasadito... Y que ahí sí que va a ser difícil echarle una mano. ¡Arre, Partaco! Creo que el dibujo está logrado. No lo toque más. Me satisface enteramente, ¿verdad? Me encanta. ¡Qué gran artista! Cuando vi su obra en París, le dije a mi marido, este es mi pintor. Muchas gracias. Celebro que les guste. Ahora vamos a pedirle un favor.
Queremos que esta noche sea nuestro invitado. Vamos a celebrar el acierto inicial de su obra. Se lo agradezco, pero... No admitimos excusas. Estamos decididos a raptarle esta noche. Bien, como quieran. Ahora les atenderá el maître. Vamos, alégrese. Es el primer artista que conozco al que entristecen sus triunfos. ¿Qué hace entonces cuando fracasa? Pues todo lo contrario. Entonces me da por sonreír. ¿Preciso que te encontrara aquí? ¿Qué más da? De cualquier modo, no tengo nada que reprocharme. Sé muy bien lo que hago. Pero tú, cantando aquí, en este local, siempre pensé que podías aspirar a otra cosa. Pues ya ves, no siempre se puede elegir. Para eso era mejor que te hubieses marchado de Madrid. Te agradezco el consejo, pero quisiera saber por qué me hablas de ese modo. Elena, escúchame. Sabes que te quiero y no puedo tolerar que estés aquí. ¿Es que no lo comprendes? Claro que lo comprendo. Por eso no quise que me acompañaras la otra tarde. Déjame, Pablo, te lo ruego. No. Tienes que dejar esto. Soy yo el que ha de trabajar por los dos. Elena, quiero que seas mi mujer cuanto antes. No tengo por qué esperar más. Tienes razón. Tú no tienes por qué esperar, pero yo sí. No me creas demasiado terca. Dime solo una cosa. Si yo hubiera triunfado y tú no, te hubieras casado conmigo. Eso es distinto. Es igual. No debemos engañarnos, Pablo. Aunque te duela, estoy defendiendo algo muy importante para los dos. Déjame ahora. Yo tengo fe en mí misma. Sé que antes o después llegará mi ocasión. ¿O es que tú lo dudas? No. De eso estoy muy seguro. Pues entonces, deja que sigamos como hasta ahora. Señorita Rosales, ¿preparada? Vete, Pablo, tengo que trabajar. Y por favor, no hables de esto en casa. Ellos no saben nada. Vamos, a escena. Pero aún no se ha cambiado.
Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Vine con la intención de que saliésemos un rato. Pero es ya demasiado tarde. No importa. Oiga, Simón, ¿esa Lili Costa es tan importante como dicen? Según opinan todos, es la mejor voz de la zarzuela. ¿Por qué me pregunta eso? Porque ese va a ser el primer retrato que voy a pintar gratis. ¿Mm? Y que usted va a aceptar sin gruñir. ¿Y cuál es el favor que pensaba pedirme? Dígamelo antes de acabar el cuadro, porque si no me gusta, se lo niego. Me lo ha prometido. Tengo interés por una chica que debió cantar con usted en el lírico hace algún tiempo. No recuerdo. Sí, Lili, debe ser aquella muchacha que tenía una voz extraordinaria. ¿Recuerdas? Si tenía esa voz, es raro que no cantara en mi compañía. Sí, desde luego. Bueno, tampoco era una voz excepcional. Exagerado un poco. Bien. De todos modos, tengo un gran interés por esa chica. No podría cantar en el festival mañana. Me gustaría darle una oportunidad. Oh, cuánto lo siento, Iriarte, pero eso no va a ser posible. Harían falta unos ensayos. Es una pena porque no tenía mala voz. Recuérdamelo, Sergio, para cuando vuelva de Roma. Bien, por hoy terminamos. Tengo que ir al teatro. Mañana la última sesión, ¿no? Desde luego. Y haré todo lo posible para que mañana por la noche esté el retrato en su casa. ¿La oíste bien? Descuide, no se me despinta más en la vida. Oiga usted, esta tía es una llena. Es preciso que Elena cante mañana, por eso te mandé venir. Pues yo con tal de hacerla pagar la faena del lírico, soy capaz de hacer oposiciones a Ocaña, usted ya me entiende. No hará falta tanto, pero necesito tu ayuda. Desde luego la tiene, pero ándese con cuidado porque la chica es orgullosa. Y si se entera de que anda usted por medio, es capaz de negarse a cantar. Tengo solución. Escucha. Frote sin miedo. Que bajen el telón. Avise a la orquesta. Sí, señor. ¿Llegaron ya todos los profesores? Sí, don Sergio, no se preocupe. ¿Y Lili ha llegado ya? No, señor, todavía falta una hora. De todos modos, envíele el coche. Sí. Conviene que está aquí, es muy distraída, muy distraída. Vamos, muévanse ustedes, que tiene uno que estar en todo. No mueva la cabeza, por favor. No sé si podré. Siempre que voy a actuar me pongo muy nerviosa. Es el último toque, ya acabo. ¿Usted vendrá también? Claro, no faltaba más. Va a ser algo extraordinario. Estará allí el presidente del consejo. Pues allá nos veremos todos. Por mí listo. ¿Qué le parece? Precioso. Precioso. Diga a la señora que el coche la está esperando. Oiga, amigo, ¿a qué señora se refiere? A Lili Costa, la cantante. Pero si es hace ya 10 minutos que se ha marchado. ¿Está usted seguro? Segurísimo. O es que no voy a saber yo quién entra y sale de esta casa. Perdone, pero es que me habían dicho... Nada, que se ha marchado. Bueno, perdone, perdone. ¡Hala! Adiós. Es extraño que no hayan venido a recogerme. El cochero debía estar aquí ya. Si quiere utilizar mi coche, lo pongo a su disposición. Pues no voy a tener más remedio, es ya muy tarde. Cayetano. ¿Qué se ofrece? La señora necesita ir al teatro lírico. Con mucho gusto, señorito. Abajo espero. Adiós, Pablo. Envíeme el cuadro al hotel. Y gracias por este favor. No lo olvidaré nunca. Eso espero. Al lírico y muy deprisa. A mandar, ¿qué paso estamos? ¡Anda, Espartaco! ¿Qué, todo listo? Sí, señor. Bien, esta noche va a ser una noche triunfal. Ramírez, que enciendan todas las luces de la sala. Apresúrese, vamos. ¿Todavía no ha llegado Lili? No, señor. Avíseme en cuanto llegue, avíseme. Oiga, ¿cree que vamos bien? Perfectamente.
Andad así sabré yo dónde vamos. ¡Arre, Espartaco! Esa mujer. ¿Pero dónde se habrá metido esa mujer? Siempre igual. Por fin. ¿Qué? ¿Ha llegado ya? No, no, señor. La señora no ha venido conmigo. Me dijeron que hacía 10 minutos que había salido de allí. ¿Que había salido? Pues entonces, ¿dónde habrá podido ir? ¿Dónde habrá podido ir? ¿Dónde vamos? ¡Pare usted! ¡Pare! Pero si no puedo, señora, ¿no ve que se ha desbocado? ¡Pare usted o me bajo en marcha! Pues tírese y rompase los sesos contra la cuneta y así terminamos antes. ¡Grosero! ¡Secuestrador! ¡Cochero! ¿Cochero yo? ¿Mientras sé qué? ¡Anda, patrón! ¡Vamos! Señor director, acaba de llegar el presidente del consejo. No, si llegarán todos, todos, menos esa mujer. ¿Y qué quiere que le haga yo al presidente? Que le den un refresco o lo que quiera. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Pero, ¿tampoco viene con usted? ¿No estaba en su estudio? Sí, estaba, pero hace mucho que se marchó. ¿Hace mucho? Entonces, diga a la orquesta que toque algo, lo que quiera. ¡Vamos, que empiece esa orquesta! Me va a arruinar, me va a arruinar. ¿Podríamos suspender la función? Eso es una tontería. ¿Y si la sustituyéramos? ¿Sustituirla? ¿Con quién vamos a sustituirla? No sé, pero algo hemos de hacer. Sí, claro, claro. Porque si no, esta noche vamos todos a la prevención. A la prevención, todos a la prevención. Pero vamos a ver, ¿por qué no buscar quién la sustituya? ¿Sustituirla? ¿Quién puede sustituirla a estas horas? ¿Te acuerdas de aquella muchacha de quien hablé? Yo ya no me acuerdo de nada. Te dijo que tenía una voz extraordinaria. ¿Quién? ¿Quién tiene una voz extraordinaria? Elena, Elena del Río, ¿no recuerda? Ah, claro, pero ¿dónde estará ahora? ¿Usted cree que sería fácil encontrarla? Muy fácil, trabaja en el paraíso. ¿Por qué no va usted a buscarla? Ya puede salvarle esta noche. Voy a intentarlo. Un momento. No le hable usted de mí porque entonces seguro que no vendrá. No se preocupe, la traeré viva o muerta. Ramírez, diga a la orquesta que siga entreteniendo al público. ¿Qué hacemos? Vamos a repetir. ¿Pero qué sucede? ¿A qué esperan para levantar el telón? ¿Está usted segura de dominar bien esta canción? Sí, creo que sí. Usted puede hacerlo, usted tiene una gran voz. Ante todo, serenidad, mucha serenidad. Y ahora, que Dios nos asista.
las hojitas a una flor. ¿Pero qué quiere usted con tanto grito y tanto espaviento? ¿Qué quiere, imbécil? ¿Sabe usted a dónde vamos? Pero si no hemos llegado aún. ¿Pero a dónde vamos? ¿A dónde? Usted no sé, pero el caballo y yo vamos a Aranjuez. ¿A Aranjuez? Sí, señora, ¿a dónde los esparraguitos? ¿Eh? Yo me muero de gozo cuando me mira y mi cuerpo jalea cuando suspira. Si me echa siento el corazoncito morir de amor. ¿Por qué tiene unos ojillos que me miran entornados, mugachones y mupillo, mupillo, mupillo? Que me miran entornados, mugachones y mupillo. ¿Por qué tiene unos ojillos que me miran entornados, mugachones y mupillo, mupillo, mupillo? Y me dice May Lucero que por esa personita me derrito y yo me muero, me muero, me muero. Y me dice May Lucero que por esa personita, y me dice May Lucero que por esa personita me derrito y yo me muero, me muero, me muero. Y me derrito y yo me muero. ¡Pero qué maravilla! ¿Quién es esta chica? No lo sabemos. ¡Te quiero solamente, solamente para mí! ¡Ay! ¡Solamente para mí! ¡Ay! ¡Que quitarme mi sobar es lo mismo que quitarle las hojitas a una flor! ¡Ay! ¡Las hojitas a una flor! ¡Ay! ¡Las hojitas a una flor! Suponga usted que una paisana mía, con más voz que usted, más corazón que usted y bastante más guapa que usted, está cantando en el lírico. ¡Pero esto es un chantaje! Las manos quietas, tía loca, que la dejo aquí y me vuelvo a ver lo que queda de la función. Bueno, está bien. Lléveme el coche. ¡Rápido! Shh. Eso de rápido vamos a dejarlo. No vaya a ser que se asuste el caballo y amanezcamos todos en Abalcarnero. ¡A mí me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! ¡Claro que te voy a dar! Gracias, bravo, muchas gracias. Bravo, qué maravilla. Genial, realmente genial. ¿Qué lleven estas flores a mi madre? Cuéntenla, lo que yo me encargo de ella, descuide usted. Dígame su nombre. ¿Es la primera vez que estuvo en el teatro? ¿Dónde cantó? Por favor, déjenla que vaya a su camerino, luego hablará con todos. Sí. Creo que nunca he oído una voz como esta. Ha sido una suerte que Lili Costa se pusiese enferma. Esa chica será famosa. Mucho mejor que Lili Costa, ya lo creo. Mucho mejor. A cantar y se vino el teatro abajo. ¡Pero más flores! Si esto no es nada, señora, hay muchas más. ¿Usted también la oyó cantar? Naturalmente, tienen ustedes una alhaja en la familia. Si ya lo sospechaba yo por muchos años. Mira, mira. ¿Pero esto qué es? Si hasta la reciben con música. No, es costumbre. Ensayan aquí, venga. ¡Ya está aquí! ¡Elena! ¡Nina!
¡Madre! Ya llegó lo que tanto esperábamos. ¡Bendito sea Dios! Volveré mañana. Y piensen que la suerte ha cambiado para ustedes. Ha sido inolvidable. Buenas noches y enhorabuena. Adiós, señor. Adiós. Cuéntanos cómo ha sido. Ahora no va a poder. Creo que le convendría tomar un poco el aire. Ya estamos iguales. ¿Qué dice la triunfadora? Pues ahora que he conseguido lo que quería, reconozco que hay algo más importante que el triunfo. Si hubieras estado allí, Pablo, si lo hubieras visto. Tengo ya una idea aproximada. Y espero volverlo a ver muchas veces, pero juntos. ¿Estás contenta? Mucho. Estaba yo equivocado. Hola, Cayetano. Enhorabuena. ¿Me puedo llevar una como recuerdo? Llévate las que quieras. Gracias. Espartaco, puedes comértela. Nadie con más derecho que tú. Vamos para casa, Espartaco. Esto ya se ha rematado, pero que muy bien.